Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro primer curso, Medición y Evaluación Psicológica 2018 de la Universidad de Aconcagua. Quiero invitarlos a que participen de cada una de las actividades. Para eso hemos preparado este pequeño tutorial como una forma de guiarlos en este proceso de aprendizaje a través de una plataforma electrónica. Sean todos bienvenidos, los invito a disfrutar este curso, aprender y realizar un trabajo colaborativo como Escuela de Psicología. Este será el correo que recibirás en tu cuenta institucional para poder ingresar por primera vez al curso Medición y Evaluación Psicológica. Abre el correo y desde este botón podrás acceder a la página web. Esta es la portada que te va a recibir cuando ingreses a la dirección de la página web. Primer curso de Medición y Evaluación Psicológica 2018, versión 1.0, Escuela de Psicología, UAC Sede Rancagua. Esta es la segunda interfaz que podrás revisar una vez que ingreses al curso e-learning. Te vas a encontrar con este menú que tiene una serie de alternativas que iremos revisando a partir del desarrollo del curso. En la presentación hay un contador de visitas, aparecen los aspectos generales. El curso ha sido diseñado 100% de manera virtual en esta plataforma. La idea es poder apoyar los conocimientos adquiridos en la cátedra de Medición y Evaluación Psicológica. De ninguna manera se pretende acabar la temática en cuestión, pero se entregan los conocimientos actuales que se están revisando en esta cátedra. Aparecen una serie de condiciones que las pueden revisar con detalle. Y luego aparecen estas cuatro cajas que conectan con diferentes áreas de la universidad: la Escuela de Psicología, la malla curricular, un pequeño paseo por nuestra sede, y en este último cajón aparece un contacto directo con la dirección de carrera o con el asistente académico. Esta página contiene una licencia Creative Commons y siempre va a estar presente el área de para dejar un mensaje y recibir algún tipo de tutoría. Bien, ahora nos vamos a ubicar en el menú, en el lugar donde dice curso, medición y evaluación. Aquí aparecen los objetivos, el plan del curso, la metodología, competencias del alumno y la inscripción. Revisemos primero los objetivos. Aparecen el objetivo general, los objetivos específicos y una descripción general del curso. El curso consiste en 4 módulos obligatorios consecutivos y ordenados para ser aprobados por el alumno en un periodo no mayor de 30 días, durante el mes de junio del 2018, trabajando semanalmente con una dedicación de 1 hora por día. Los módulos 4 y 5 tienen una forma de evaluación diferente. El plan del curso. Cada una de las actividades, ya sean presentaciones, videos, documentos. Cada módulo contiene una evaluación al finalizar cada uno de ellos. Luego pueden revisar la metodología que se utilizará. Y finalmente, realizar la debida inscripción. Para revisar los módulos, nos ubicamos en el menú, en la sección Módulos del curso. Revisaremos en este tutorial el primer módulo. El primer módulo aparecen antecedentes históricos de la medición psicológica, una presentación
en PowerPoint, que puede ser revisada desde este hipervínculo. Luego aparece una pequeña narración, un texto, un video, y cada módulo existe una sección de evaluación. Para poder continuar, pueden revisar cada uno de los módulos y revisar las evaluaciones asociadas. El curso termina con una autoevaluación que se despliega de la misma manera en el menú. Hemos incluido actividades adicionales, un foro en el que permanentemente se pueden realizar consultas e intercambiar opiniones, recursos bibliográficos, juegos y más videos para compartir. Hemos agregado la sección eventos, donde se podrán revisar los próximos eventos de nuestra escuela, un formulario de contacto y una sección exclusiva para miembros. Recuerden que durante todo el proceso que dure este curso de medición y evaluación psicológica, podrán dejar sus mensajes en esta área de la página.